El aparato respiratorio es un conjunto de estructuras del organismo que permite captar oxígeno del aire para la sangre y eliminar el anhídrido carbónico producido en su interior. Este proceso se conoce como respiración. Ambas sustancias son claves para vivir. El oxígeno es un gas con el que las células producen energía a partir de los nutrientes. El CO2, o dióxido de carbono, es un gas de desecho que debe ser eliminado para no morir asfixiado. Las vías respiratorias permiten la entrada y salida de aire y están constituidas por las fosas nasales. Son dos cavidades alargadas con dos pares de aberturas hacia afuera, la nariz, y hacia adentro, coanas. Sus paredes están recubiertas por una mucosa llamada pituitaria. Cuando el aire entra, es entibiado por la mucosa, evitando enfermedades. Sus pelitos interiores retienen las partículas de polvo, que es eliminado por el moco. La faringe conecta la nariz y la boca con la laringe y el esófago. Está revestida por una capa mucosa que atrapa las partículas de polvo y son expulsadas mediante la tos. Aquí se ubican las amígdalas, que tienen tejido linfoide y protegen las bacterias. La laringe está compuesta por muchos cartílagos y se ubica entre la raíz de la lengua y la tráquea. Contiene las cuerdas vocales que emiten la voz. Los sonidos salen al exterior cuando el aire inhalado les hace vibrar. En su interior se encuentra la epiglotis, un cartílago que evita que el alimento entre en la tráquea. La tráquea es un tubo con paredes muy resistentes gracias a sus anillos cartilaginosos, recubierto de una capa mucosa. Al final se divide en dos bronquios que se dirigen hacia los pulmones. Los bronquios. Los bronquios son una red de vías ramificadas que permite la circulación de aire en los alvéolos. Se abren en dos ramas que penetran en cada uno de los pulmones, junto con vasos sanguíneos y nervios. Aquí siguen ramificándose formando los bronquiolos. Con sus pelitos evita la entrada de partículas extrañas a los pulmones. Los pulmones. Los pulmones son los órganos de la respiración. Se parecen un par de esponjas y están rodeadas de una membrana protectora llamada pleura. Cuando se ramifican los bronquiolos dentro del pulmón, forman unas pequeñas bolsitas llamadas alvéolos, a las que llega el aire inhalado, y es donde se da el intercambio gaseoso a través de sus capilares sanguíneos. El oxígeno entra en la hemoglobina de la sangre y el CO2 pasa a ser eliminado en la exhalación. El proceso de respiración. La caja torácica. Si la ventilación pulmonar se detiene unos minutos, se pueden sufrir graves daños. Por ello, los pulmones y demás órganos del tórax están alojados en una caja ósea protectora constituida por las costillas, el esternón y la columna vertebral. Costillas. Las costillas son huesos largos y curvos formados por una porción ósea posterior y una cartilaginosa anterior. Cuando inhalamos aire profundamente, las podemos ver marcadas sobre el estómago. Esternón es un hueso plano que une las costillas al frente del tórax. En la parte alta se unen las clavículas a la caja torácica. Columna vertebral. Es una compleja estructura ósea que va desde la cabeza hasta la pelvis, dando soporte. La respiración está controlada por el sistema nervioso de manera inconsciente. El aire pasa a los pulmones para que la sangre absorba oxígeno, se purifique y luego expulse el CO2 del cuerpo. Se producen dos movimientos. Inspiración, entrada de aire que hace que los pulmones se expandan, el tórax aumente de tamaño y las costillas se levanten. Expiración es el proceso inverso. Los pulmones se desinflan al expulsar el aire, las costillas descienden y el tórax disminuye. La respiración de las células. Para poder vivir, necesitamos que nuestras células tengan una entrada continua de oxígenos y alimentos y se retiren los desechos originados con la oxidación de los alimentos.
Cada célula de nuestro cuerpo toma el oxígeno que les lleva la sangre y lo utilizan para quemar los alimentos que han absorbido. Así se produce la energía necesaria y el calor que mantiene la temperatura del organismo a unos 37 grados. Tipos de respiración. Existen dos tipos de respiración. Respiración abdominal, en la que predomina la acción del diafragma, músculo plano y delgado en forma de cúpula, situado entre la cavidad torácica y la abdominal, sobre el que se apoyan las bases pulmonares. Respiración torácica, en la que actúan los músculos intercostales y del cuello para dilatar la caja torácica y permitir que los pulmones se expandan. Para tener una oxigenación adecuada, debemos respirar correctamente. Además, practicar ejercicio físico es muy beneficioso porque aumenta la capacidad pulmonar. Toma nota, las costillas están articuladas en su parte posterior con dos cuerpos vertebrales, aunque solo las siete primeras se unen directamente al esternón por medio de los cartílagos costales. La 8, 9 y 10 se unen entre sí antes de hacerlo al esternón, y la 11 y 12 quedan libres en los músculos abdominales. Otras funciones de las vías respiratorias: reflejo de la tos y del estornudo. Gracias a la tos y a los estornudos podemos mantener los pulmones libres de sustancias extrañas. La laringe, los bronquios y la tráquea son tan sensibles que cualquier sustancia extraña o irritación inicia este reflejo. La tos comienza con una inspiración profunda de unos 2,5 litros de aire. Se cierra la epiglotis y las cuerdas vocales se ponen tensas para aprisionar el aire dentro de los pulmones. Se contraen los músculos abdominales, presionando el diafragma, y los intercostales, presionando los pulmones. Finalmente, las cuerdas vocales y la epiglotis se abren a la vez y sale con brusquedad el aire a presión de los pulmones, arrastrando la materia extraña. La voz. La voz es la forma que el ser humano tiene de comunicarse con los demás. El cerebro decide lo que desea decir mediante palabras y lo transmite a los músculos respiratorios, la laringe, la boca y la lengua, de modo que trabajen al unísono para producir la secuencia correcta. Fonación. En la laringe existen unos pliegues en sus caras laterales, las cuerdas vocales, que son estiradas y movidas por varios músculos. Estas vibran con la corriente de aire expirado, mientras la contracción de otro grupo muscular separa las cuerdas vocales para permitir la respiración. Articulación. Los tres órganos principales implicados en la articulación de los sonidos son los labios, la lengua y el paladar blando. Y los encargados de la resonancia son la boca, la nariz, la faringe e incluso el mismo tórax.